fiesteros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como ven, vamos a hacer estos lindos barquitos en el que pueden poner sus bocaditos, algunos dulces o confites. Así que vamos a ver qué necesitamos para hacer estos lindos barquitos. Fiesteros, los materiales que vamos a necesitar son cartulinas decorativas, palitos de mondadientes, silicona líquida y finalmente el traje editable que te lo puedes descargar de la cajita de información. Bueno, vamos a empezar agarrando nuestra cartulina. Esta cartulina tiene 33 por 25 centímetros porque considero que es una medida para que nos salga un barquito de tamaño mediano. Así que lo primero que vamos a hacer es agarrar y doblar nuestra cartulina a la mitad. Vamos a marcar muy bien la cartulina. Y luego de eso vamos a hacer otro doblez hacia el lado contrario. También vamos a marcar bien, pero como ven la cartulina ya se está poniendo un poco gruesita por los dobleces, así que se pueden ayudar de una regla y no sufrir como yo con su uñita. Una vez nos quede así, lo que vamos a hacer es volver a abrir la cartulina y como ven nos queda una marquita al medio, la cual vamos a utilizar de referencia para hacer este tipo de doblez. Como ven acá, es un doblez triangular que va hacia adentro de la marca. Así que vamos a doblar bien, tanto ese lado como el otro lado. Como ya terminamos de doblar, nos va a quedar así y lo que nos falta hacer es agarrar y doblar esa pestañita larga hacia el lado. También vamos a doblar la pestaña contraria. Luego de eso ustedes ven que nos quedan unas pestañitas ahí al costado, fastidiosas, pero lo que vamos a hacer es doblarla nuevamente hacia adentro. Lo mismo haremos con las pestañitas del otro lado. Como ven, tienen que doblarlas y marcarlas muy bien porque ustedes saben que la cartulina se pone muy rebelde a veces. Y finalmente, fiesteros, nos va a ir quedando así. Así lo que vamos a hacer es agarrar y abrir ese lado. No va a ser muy difícil de abrir porque ya tiene sus marquitas. Así que abrimos la cartulina y nos va a quedar así. Un cuadradito. Lo que vamos a hacer con ese cuadradito es de una punta llevarlo hacia el otro lado, hacia la otra punta. Así que vamos a hacer este doblez. Vamos a marcar bien. Como les digo, ayúdense por favor de una regla. Si no, les va a doler su uña tanto como a mí me dolió. Vamos a hacer lo mismo con el lado contrario. Vamos a marcar muy bien y nos va a ir quedando así. Una vez que nos quede así, vamos a abrir de esa manera. Lo bueno es que no se va a hacer complicado abrirlo de esa manera porque ya tiene sus dobleces. Nos va a quedar así, otro cuadradito, y lo que restaría es jalar las puntitas de esta manera. Fiesteros, como ven, ya quedó nuestro barquito y está muy bonito y fue muy fácil de hacer. Ahora, por otro lado, y este es opcional, pueden agarrar los tags que dejé en la cajita de información para descargar y lo que van a hacer es cortarlo. Una vez cortado, nos van a quedar así nuestros tags. De hecho, estos tags nos van a servir como banderitas de nuestro barquito. Así que vamos a agarrar nuestro palito de mondadientes y vamos a darle una vueltita al tag, más o menos así, bordeando todo el mondadiente, y vamos a colocar silicona para que pegue. Eso haremos con el tag rectangular y obviamente con el tag de bolita o de circulito vamos a agarrar y solamente le echaremos silicona por atrás. Una vez terminado, nuestros tags banderitas nos van a quedar así. Así que lo que restaría es colocarlos en el barquito. Así que agarramos y en la parte de la puntita del barquito vamos a agarrar y vamos a colocar nuestro mondadientes con nuestro tag. Y finalmente nos va a quedar así. Podemos colocarlo a presión o también le podemos echar silicona para que quede bien firme. Y fiesteros, finalmente para terminar vamos a agarrar cualquier dulce que tengamos que vayamos a poner en nuestra fiesta. Y en este caso agarré los marshmallows y los coloqué. Así que espero que les haya gustado este videito de hoy, como ven está muy fácil. Y si quieres ver más decoraciones para tus fiestas, no te olvides de suscribirte a Party Pop. Y obviamente no me queda más que decir que comience la fiesta.